Voy a trampear. Voy caminando, se me rompió. se me rompió la moto y bueno, a caminar nomás. Podía venir en bici, pero ya que estaba. Vine con una gitana. Para que el camión rata, así que bueno, gente. Vamos a ver qué pasa hoy, si tenemos suerte con algo. La traje para sacarla. Ya está vieja, no corre más la libre loca. Así que bueno, antes que empiecen a decir que estamos en temporada de cría, que la liebre, que tiene aquello, no. No la traje para casa, nada más. La traje para sacar un rato. Anoche estuvo lloviendo, va, mira, madrugada. Pero bueno, según el Google decía que no se iba a esperar lluvia después de las 7 o casi. Así que me vine igual, gente. Así que vamos a quitar nada. Vamos a ver qué pasa, gente. Voy a estar cortando lote. No voy a caminar lo que caminamos siempre porque encima que está lleno de mosquito. No, bueno. Vaya todo por calle antes de mojarme las patas. Así que bueno, gente, nos vemos en el campo. Muy linda mañana, gente. Lástima que hay mosquito. Ella es gitana, es mi primer perregalga. Así que imagínense, gente. Con ella tomé mi primer líder. Así que bueno, la saqué. La saqué a caminar un rato, ya que estaba con cachorro la loca. Así que bueno, hoy aproveché y ya que vine caminando, la quise sacar un ratito para que ande en el campo. Porque no, yo ya no cazo más libre. No voy más, no tengo. Tengo ella y la perla, pero la perla no sabe lo que yo libre. Así que bueno, para los cuises, anda la loca. Para la libre, bueno, en su tiempo andaba bien. Así que bueno, gente. Nos queda un largo camino para llegar al campo. Así que bueno. Vamos a ver qué pasa, gente. Lleno de mosquitos, gente. No se dan ni idea. Se llegó nomás. ¡Quítala! ¡Oh! Así que bueno, gente, a prueba de suerte, hoy traje corbatita, jilguerito y listo. Así que. Hay caballo suelto ahora. Me parece que muy tranquilo nos vamos a estar, gente. A veces que los caballos agarran y te rompen la trampera. Miento porque nos pasó a mi mano con un jablín, también una trampera. Así que bueno, si veo que si me acercan, vengo por la punta. O no sé, vamos a ver qué pasa. Mira, es que crece en el suyo, che. Me están haciendo de goma los mosquitos culeos. Mira, son tordos, pecho colorado eso. Bueno, gente, ya soy el lugar, así que bueno, voy a poner el misto en el arbolito. Me lo pongo siempre. Un ratito lo voy a poner acá. Y el jilguero que lo pongo para ahí, en el alambre, o para allá. Así que vamos a ver. Está lleno de mosquitos. No puedo ni grabar, ya me están culiando las manos los culiados estos.
Así que bueno, gente, nos vemos en un ratito. Ya se escuchan, así que capaz lo ponga por el alambre. Así que bueno, cuando llegue al ahí quedó el mistito, ahí quedó el corota. Así que bueno, a buscar un lugarcito para el jilguerito ahora, que lo ponga allá. Así que nos vemos peñando a trampera, gente. Ahí quedó el jilguerito, gente. Así que bueno, espera nomás. La puse acá nomás cerca porque cuando uno es borreado se olvida de poner los alambres a trampear, así que bueno, no tiene. Voy a sentar el lugar de siempre. Quería caminar un rato dentro del monte. Fue un poquito. La puta madre. Quería caminar un ratito dentro del monte, pero como están los caballos no quiero caminar, ni que se asusten por las dudas, pero porque bueno, no sé si le tendré miedo a los perros. O por las dudas que se asusten conmigo y disparen y se escapen o algo, y bueno, no nos dejen entrar más. Hoy traje el jilguerito que me dio a mano, mi mistito y mi corotita, los que traigo siempre. No el jilguerito, hoy es la primera vez que lo saco el campo conmigo. Es un jilguerito. Ay, mariquito, qué escoria que sos, miedoso. Bueno, gente, los que es jilguerito y mixto voy a estar largando. Lo que no voy a largar va a ser el corotito, que hoy vine por eso. Pero bueno, así que ahí va. Gitana, la concha de tu madre. Está como loquita ese jilguero, gente. Anda corriendo aquí, no sé si mi amor. Vieja. Está lleno de mosquitos como yo. Así que bueno, gente, si llega a caer, voy a estar grabando. Un metro arriba está. Lo veo clarito, gente. Bueno, por si se preguntan cómo lo hago para ver, tengo los lentes nuevos ahora. Va, me traje los lentes los nuevos, así que bueno, puedo ver clarito los bichos.
Bueno, traje el equipo mate porque mi hermana se llevó el termo. Y bueno, no tengo el termo. ¿Dónde va? Mirá dónde fue el mixto. Vamos, wow, el de amarillo. Tiene miedo, tiene miedo. Se hace el malo, la va a agarrar el loquito este y la va a cagar piña. Ya está full mi escrito, gente. La máquina que me dio mano es. Escrito ya, en el árbol. Cacho chimango. Allá no sé qué hay. En el adelante. Es un cachilito, chingolito, una tuquilita. Ahí está la del jiguelito y la del mito. Uy. Ahí está. Bueno, gente, si ya cae ruido, se la banda. Ahí está jilguero, gente. Gente, como veo que el jilguero está muy escondido ahí, lo voy a pasar el árbol grande. ¿Dónde está el patito? Que un mitito o un jilguerito. Pensé que era un jilguero blanco. Así que bueno, voy a esperar un ratito más y si veo que no queda, no para que en este arbolito, voy a pasar al árbol grande. Dando un tordo ahí en el mixto. Lo voy a asustar para que no. Para que no me acobarde el mixto. ¡Shh! Tordo, culeado esto. Los tordos, músicos son una porquería, gente. No hacen nada. Que me arruinó, bro. No sé si han dado un crotito ahí. O qué mierda. Ahí está el crotito, por si se preguntan. Aquí hay dos jilgueritos, gente. Están al full los tres, gente, así que bueno, espero que caiga algo. Bueno, gente, no creo que se aprecie. A ver, pero recién ante el jilguerito. Hay un jilguerito para trampear. Así que como caiga, si Dios quiere. Mira un cabecito. Mira los cabecitos. No, yo traje el corbata y dije el cabecito, a ver que me jede la verga. Un jilguero arriba de mi trampera. Había uno abajo, llegó este y se fue el que estaba abajo. Lo llegó a ver. Estaba arriba de trampera recién, gente. Está en el trampín, me parece. Ahí está, gente, ¿lo ven? Están re locos. Miren cómo lo pelea, miren cómo lo pelea. Miren cómo pelean, gente. Se están dando masa. Y no busca los tramperines, cabrón. A esa, loco, mierda, a esa.
Que va a dar el amarillo. Se está dando un guasa, gente. Me parece que hay otro gilgrama ahí. No se quiere tirar, cabrón. Me parece que anda un cuadro también. O un mito, no sé qué me da. Escuche, gente, están re locos los tres. Los dos, digo. El otro no sé si es una hembrita primero, ni se acerca al otro. Se echan cerca esos perros. Bueno, gente, se me mete dentro del trampolín el culiado y no cierra esto. Está re duro esos palitos. No me puse de losa. Si se va, lo voy a acomodar. Si cae, bueno, mejor. Ese me lo llevo de una máquina de gilgrito ese. Bueno, gente, mira cómo es esto entero porque no va a caer mal el culiao, este. A ver si le puse eso. Se escucha un cumbión lejos, de donde está de joda. Loquísimo ese jilguero. Se están dando más, gente. Que te parió. ¿Qué fue que quiero? Gitana, ¿qué te quita? Gitana, vení por acá. Gitana.
3 metros esto. Pues tan duro. No, gente, estoy acá nomás. Estoy acá nomás, gente. No quiere caer, no quiere caer. Encima mira para el frente, no mira para atrás. Qué malo el blanco, culo. Dale, blanquito, pisa el tramperín. Pisa el palito bien, bien, hermano. ¡Corre! Blanquito, ¿vieron cómo lo agarré, gente? Mira, negra. Cayó nomás, gente. Se hizo así el culiao y cayó nomás. Bueno, gente, me voy a llevar la tramperita, le voy a acomodar. Y la voy a traer de vuelta. ¡Ay, qué desesperación! Bueno, gente, como verán, muy mansito el blanquito. Que ni tuve ni que cerrar el tramperín, lo tuve que agarrar con la mano, el culiado. Qué culiado. Ojalá hubiese estado mano para cagar la risa. Mansito el jiguerito. Ahora, gente, yo no me acuerdo dónde Manu dejó el hoplin. Yo me lo llevo el blanquito este porque es una máquina. Y mansito, vieron que estuvo peleando un rato con el jiguero. Así que bueno. Yo no sé. Acá está. Qué grande, mano. Así que lo dejó el jardín. Y andaba un corrote también, gente. Se había ido para el mixto. Yo pensé que era un mixto. Pero no, era un corrotita. Así que bueno, ahora voy a preparar el máquina de vuelta y lo voy a llevar para allá. Bueno, gente, ya tengo el blanquito. El blanquito, nada que ver. El amarillo. Lo voy a poner de este estado. Qué hermosa pelea, diste, loco. Pero bueno. Te gané antemano y lo agarré yo. Ay, ojalá lo haya podido grabar eso. Ahí anda el jiguerito. Me queda la máquina. Cortita. Esta gente. Está como loquita la amarilla que me da mano. Así que bueno,
La negra, negra, vamos. ¿Qué pasa, negra? ¿Qué jilguerito agarramos? Ah, gente, ahora sí, me fumé un puchito, manso y piolón. Y bueno, espera nomás que caiga el blanquito hasta ahí, ¿sabes? Bueno, gente, son las 7 y 20. Me vine re temprano, ahora que me doy cuenta. Pensé que eran como las 10 ya. Así que bueno, lo que pasa cuando venís sin mate. No pasa mal ahora. El jilguero está full, así que capaz lo ponga donde lo puso mano la otra vez. Ahí, ah, no, si no tengo el hambre ya puesto. Voy a buscar algún clavito o algo que haya en el alambre. Así le pongo en el alambre porque capaz está muy escondido. El misto, lo hubiera dejado el misto y se tiró el cabecito. Porque se escucharon los cabecitas. La otra vez cuando trajimos con Manu no se escuchó nada. Y hoy sí, gente. ¿Ustedes pueden creer? La pegamos bien nosotros. Así que bueno. La gente le da una vueltita por acá nomás. Vos. Vieron que estuve armando mi gomera con mano. Bueno, llegué a mi casa y me puse a estirarlo un poco. Que cuando la estiro y suelto, se me cortó nuevas gomas. Así que imagínense lo buenas que son. Acá se está lleno de cuisente. Encontramos un pendejito con más chico con mano. Nos cansamos de recuicer. Venía Manu con la Eva, la perra negra que traemos a los cuices esa de Manu. Y la compañera que era la Lola. Y nos cansamos de agarrar gente. Después dejamos de venir y no habían aparecido más los cuices. Pues quiero ni ver. La mitad por la ballena. Vamos, dale. Antes de toda esta planta chica. Ahora tan enorme. Nosotros con... Tengo cagado de la garganta, gente. Nosotros con Manu, cuando sabíamos venir antes, sabíamos traer los perros, cuando éramos más chicos. Manu traía el barcino de él y yo traía a ellos cuando era más caro, cuando era más joven. La perra, ¿no? Y... ¡Oh, qué cosa me pegué! Y... Levantamos, liebre. ¡Vamos! Levantamos, traíamos los perros. Nada. Veníamos veníamos sin perros. ¿Qué? Capaz levantábamos 5 liebres acá. Antes sabíamos levantar liebre acá. Vamos a traer un michingui, che. Che, está lleno de cardo acá por las cabecitas. Qué paja. A ver, está el michingui. Dale, michingui.
Dale, que si cae la liebre, gente. ¿Cae la liebre, qué? Sí, la perra, la gitana agarra la liebre. Manquemos este fadito, liebre. Rico, estafado. Mi viejo hace un estafado, gente, no se imagina. Voy porque soy muy cago de hambre, yo. Todo es muy bueno para cocinar. Pero me parece que es muy bueno para cocinar. Ah, la trampera, pensé que había un gavilán arriba. No hay que ir. Voy a esperar la vuelta. ¿Está en la punta? Vale, te avisan que hay gente. Vamos. Hay mucho cardo, gente. Una gana de que aparezcan más cabecitas y poder tener la suerte de agarrar. Yo nunca agarré un cabecito, gente. Así que bueno. Ojalá que cuando traiga el mío nuevamente caiga algún cabecito. Y va a ser mi primer cabecito. Tengo dos llamadores, la hembrita y el macho. Hay algunos que dicen que la hembrita no sirve para trampear, pero sí sirve. Estaba full y grito. No quiere salir a bichingui. Vamos, vamos. No quiero gritar mucho, gente, por las dudas. Acá también, gente. Acá sabía estar lleno de gente. De gente, nada que. De quiz. Acá se paraba Manu con la gomera. Se metían los perros. Y pasaban por ahí. Y ahí Manu está cubierta con la gomera. Yo estaba del lado del alambrado. Estaba con aquella. Había veces que no traía porque no la tenía todavía. Pero bueno. Si no están los caballos ahí, me voy a dar un giro acá. Está lleno de mosquitos, la puta madre. Tendría que comprarme un no. Padre, están trabajando, ya me hicieron pegar un caso. Bueno. ¿Están los caballos? ¿Están los caballos? No sé, no me llevo a ver. No, corbatita. Oh, mira ese corbatita pintadito. Ahí hay otro. No sé si trae el corto para acá. Ah, está haciendo mosquita, esta madre. Mosquita, vamos. Casi me quedo. Yo soy fanático de caerme, gente. A donde voy me caigo siempre. Si no me volteo a un perro, me caigo. Está lleno de mosquitos. Miren qué hermoso el lote para correr un bichingue. Vamos, ya está más alto. Oh, 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 oh. Uy, casi me tiré de un piedrón ahí. Espera de vuelta. Está lleno de mosquitos, la puta madre. Acá la gitana tumbó su primer liebre. Conmigo. Acá tumbó mi primer liebre con una gitana. Por acá no me acuerdo. La corrimos bastante con Manu ese día. Éramos los chicos. Imagínense, más felices que puto con dos culos estábamos. No traía vida agua. Está seco. Está como mi billetero. Qué calor. Siempre está lleno de mosquitos. Va, hay humedad. No hay que hacer calor. Si te quedas quieto está lindo. Recién se habían calmado los mosquitos, pero bueno. Me estaba durmiendo ahí, sentado.
Sí, me ando sin dormir, gente. Así que bueno. Demasiado tranqui. La mañana. Me daría una buena vuelta en el lote para correr en liebre, pero tengo pichones y tengo tramper acá. Y por las dudas, uno nunca sabe. Vamos, seguí con ella. Acá con el Manu nos cansamos levantar liebre. Mira lo que moquito. Y no tumbábamos. Siempre tuvimos esa mala suerte, no tumba liebre. Teníamos que andar muy. No, que quiero ahí. Los ojos están trabajando, se salen, me hacen pegar acá, caballo. Está full el jilguero. Pero no se acerca nada. Voy a cambiar de lugar. Ay, qué es eso. Me están violando los mosquitos. Bueno, gente, si hoy no se sube el video porque me comieron los mosquitos, me violaron, me hicieron de todo. Hornero culiao ese. Un cachiro. Eso está hornero porque me va acá a piña el bicho y me va acá, me lo va a cobardar. A ver, jiguito, ¿para dónde nos vamos? Bueno, gente, me voy a ir para la punta. Y bueno, voy a estar un rato ahí, voy a intentar agarrar un corbatita. Y ya me voy. Así que bueno, no sé si vienen para allá a la punta, un ratito. Tengo miedo por las tramperas, que alguien venga y me las toque. Me están comiendo los mosquitos la mano. ¿Vieron cuando tienen que guardar las tramperas de noche? O cuando las sacan afuera, las tramperitas activadas. No saben cómo mierda lleva tantas. Y ya la agarran la mano después. Me están comiendo los mosquitos. La agarran la mano después para sacarlas y entrar a la 500 tramperas o 500 cables. Así que bueno, voy a cortar porque me están comiendo los mosquitos. Acá quedó curatita, gente. Allá está el jilguerito y el misto. Un ratito más y ya me voy porque la verdad es que los mosquitos están insoportables. Más cuando tenía off, peor todavía. Cuando tenía off, en el resort, zafaba un poco. Pero si no tenés, cagaste. Como cagué yo ahora, que me están violando. Había que cambiar el lugar a tramperar el cortito. Los voy a llevar para la punta que allá están, los corbatas. Quiero llevarme al menos un corbatito. Necesito otro mejor. Es lo que mierda. Así que bueno. Si ven que soplo el celular es porque los mosquitos me están comiendo los dedos. Un jilguerito ahí. Carrota está acá en la punta. Si agarro un corbata, gente, ya me voy chochito. Chocho por las casas. Ay, ¿qué es eso? Un visto, un jilguerito. Un cachilo. ¿Qué hay ahí abajo? Corbatitas. Todos corbatos. 15 corbatas ya más o menos. Se hacen los ariscos, no quiere caer ninguno de esos. Así que bueno, lo voy a colocar por acá. Y me voy a ver otro, porque ya me están violando los mosquitos culiados esto. Ahí quedó, gente. Vamos, quítala. Miren el corbato de ahí. Ahí está, cortito. Corbato es macho. No era vos, me están violando los mosquitos.
gente, me voy a ir con el jilguero y el misto. Y me voy a ir yendo porque está lleno de mosquitos y no aguanto. Me están dando más los mosquitos, culiao esto. Así que bueno, voy a preparar las cosas bien ahí y voy a seguir el paso. No sé si es un corbatita eso o qué es. Es re bonito. Parece un corbatita, no sé qué era. Será. Mira dónde está la trampera y mira dónde están los corbatitas. Uno solo no me pido, uno solito no. Ahí se está acercando uno. Ojalá que caiga gente. Ahí se fue. Todos los pájaros que están ahí son todos corbatitas. Ninguno se quiere acercar a la trampera. Y está ahí nomás la trampera. Ajá. A dos varillas nomás. Hay uno bajo la trampera, gente. Ay, me están haciendo de todos los mosquitos. Culeado esto. Se fue. Ahí está. Está allá abajo, entonces está allá abajo. No sé, ya vamos a ver, gente. Sí, queda no. Bueno, gente, ahora sí, me voy yendo. No sé, aguanta este calor, loco. El calor, los mosquitos, digo. Un jilguerito. A mí me lo pasé bien, gente. Así que bueno. Miren, gente, un pichón de té. Voy a tirar cosas para aquel lado. Ahí va. Mancito, loco. Arisco como ninguno, creo. Pero bueno, ahí adentro va a estar protegido ahí adentro porque no. Pasa esa. Pero lleva el loquito. Y bueno. Mansito trastero. Ahí está. Está con los padres o están corriendo. No sé si pasa que los corren. Pues ya, ¿qué es el de ese padre? Bueno, sí caminando. Bueno, gente. No sé en qué momento. Perdí los cigarros, así que me voy a pegar la vuelta. La puta madre, loco, lo que me faltaba. Bueno, gente, volví de vuelta. Siempre guardo los cigarros en la mochila con mano. Hoy no guardo los cigarros en la mochila y los pierdo. Como para decir, bueno, tenía uno, dos, tres, los dejo, no importa. Pero tenía más. Habrá quedado la mitad atado. Así que bueno, me vine a buscarlo porque estaba barato el cigarro. No está para andar perdiéndolo. Así que bueno. Ojalá que lo encuentre. Hicimos cuando agarré el terreno, qué bien. Así que bueno, voy a ver si los encuentro por acá. Mi gente, me voy choncho de vuelta. Para festejar me fumo uno. Ahora sí. Me voy a la bosta. Justo cuando me comí todo el camino, la puta madre, que no llegaba más. Levanté el terito, que lo crucé para adentro del lugar donde estaban los padres. Me toqué el bolsillo y no sentía los cigarros. Busqué ahí donde estaba el tero y busqué así nomás, no estaba. Así que bueno, me pegué la vuelta a buscarlo. La puta madre. Me volvió el alma, gente. Ahora sí, gente. Nos vemos en el viaje de vuelta.
Concha de su madre. Gente, por fin estoy por llegar de vuelta. Ahora no perdí nada. Ya no hay más gente. Hace una humedad ahí. Los mosquitos tras perder y me tienen. Así que bueno, vivo con nomás. Así que hago doble esquina. Agarro esa derecha y doble esquina y ya estoy. Más que más. Me cansé, gente, de caminar. Ni cuenta me había dado que había perdido el cigarro. Así que bueno, yo tengo que entender para la próxima vez. O sea, algunos me decían, es el cigarro. Pero lo que pasa es que cosa. Si eran dos, tres, uno nomás. Ay, nomás no me importaba. Pero lo que pasa es, como dije, es la mitad. Y no vale la pena dejarlos tirados. Decir que los perdí ahí nomás, no los perdí dentro del trigo. Así que bueno, ya estoy por llegar de vuelta. Por fin. El terito. Justo se me dio por grabar el terito. El tero ya puse grande. Y me toqué el bolsillo y los cigarros. ¿Qué? Me empecé a buscar ahí arriba. No estaban. Me vine a atacar la esquina, que fue la última vez que saqué el celular antes de grabar el tero. Tampoco. Me fui hasta allá, hasta la mitad. ¡Quítala! ¡Vamos! Hasta la mitad donde había ido, que también grabé ahí. Nada. Y justo cuando salí, que salí del trigo, que crucé el alambre y grabé, que no sé si me despedí o que me hablan de esa parte, estaban tirados en el yuyo, donde mostré. Y bueno, gracias a Dios estaban ahí nomás. No estaban adentro. Qué lindo todo. No estaban adentro del trigo. Así que bueno. Qué cansancio, gente. Si no tengo el buzo puesto, no me quiero sacar porque me van a matar los mosquitos. Bueno, falta poquito. Llegamos, me pongo a editar el video, tomo unos buenos mates, manso el violón. Y bueno, capaz de tarde llega Manu de venir a los cabecitas, que se escucharon. Y justo cuando volví a buscar el cigarro también me escuché, que se me estaba pegando la vuelta, que se había encontrado. Pasó uno. Así que para le decir que si quiere venir, a ver qué onda, si tenemos suerte con los cabecitas. Iba a traer el cabecito hoy en la mañana, pero me traje el mixto. Así que para la próxima dejo el mixto y me traigo el cabecito. Bueno, gente, ahora sí, me voy despidiendo. Le mando un saludo a todos y gracias por apoyarnos. Gracias por vernos. Así que bueno, espero que nos apoyen con su me gusta, con su suscripción. Bueno, compartan con sus amigos. Y nos vemos en el próximo video, gente.